Hola a todos, exploradores intrépidos. Bienvenidos de nuevo a tu canal Granados Baja Verapaz, el lugar donde nos sumergimos en lo desconocido y descubrimos de maravillas ocultas. Hoy estamos a punto de emprender una aventura única en una locación fascinante. Comencemos esta emocionante travesía. En estos momentos nos dirigimos a un lugar más conocido como La Peña Hueca. En este lugar se dice que hay una cueva. El día de hoy vamos a presentársela a cada uno de ustedes. Siempre acá acompañados con nuestro amigo Luis. También nos acompaña acá nuestro amigo Manfred Vega. Él es el amigo que nos está llevando hasta el lugar para explorar este terreno. Nos encontramos en la bella aldea Saltán. Muchos años atrás existió una cantera donde muchas personas trabajaban en este lugar y quedó abandonada. Después de eso, pues quedó una cueva que se dice que está en este lugar, y en estos momentos nos dirigimos con nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. En el acceso al lugar nos encontramos lo que es la ganadería, unas cabezas de ganado. Y así se encuentra la vegetación debido al huracán que se encuentra azotando el país acá en Guatemala. Nuestro amigo Willo, él es un conocedor, una persona muy conocida acá en Saltán, que nos está llevando hasta el lugar. Esto que se ve acá es la manera en que el ganado se come lo que es la cáscara de los árboles. Continuando con nuestra expedición, nuestros amigos, pues ellos también son personas que se han dedicado a grabar contenido. Y no olviden suscribirse al canal de nuestro amigo Luis en los viajes de Huicho, en la plataforma de YouTube. Para que se den una idea, esta es la altura en la que nos encontramos. Y así es como luce esta cantera abandonada, en busca de la cueva misteriosa en este lugar. Y pues acá pueden ver ustedes lo que es el mármol, un mineral muy extraído en este lugar de Aldea Saltán. En su momento fue una cantera donde se extraía mucho este mineral. Acá pueden ver ustedes todo lo que quedó en este momento. Realizamos un recorrido con nuestros amigos Luis y Willo, que también nos está acompañando. El municipio de Granados Baja Verapaz se caracteriza por ser uno de los lugares donde se extrae demasiado este mineral. Y continuando con la expedición en este lugar, vamos a continuar el recorrido en busca de esta pequeña cueva que nos comentan nuestros amigos. Nuestro amigo Willo nos comenta que en estos momentos llegamos a lo que es la cueva hueca, como se le conoce. Vamos a acceder a buscarla. Ya logramos llegar a lo que es esta cueva, y acá es el acceso para poder entrar. Luis va a entrar a la cueva para que ustedes tengan idea de lo estrecho que está este lugar. Entra, es bastante ancho. Nos comenta de que adentro es bastante ancho. Y así es como nuestro amigo logró acceder hasta adentro. Ya estoy parado ya. Y ya llegó al lugar donde es más ancho para poderse parar. También nuestro amigo Willo va a acceder a la pequeña cueva. Para que ustedes tengan idea del canal Granados Baja Verapaz. Aquí pues los amigos ya van para adentro.
vamos a dar tiempo a que nuestros amigos salgan de este lugar. Bueno. Este sale nítido. ¿Se veía bien? Ah, puto. Ya, ahí. Ya. Ya, ya, ya. Pero ya grabamos. Mate, voy a venir aquí, mira. Como pueden ver, amigos, ya estoy dentro de la cueva. Como pueden ver, el acceso es bastante difícil, pero ya estando aquí adentro es bien alto, miren. Es bien enorme la cueva, bien grande. Y se pueden notar que ahorita, gracias a Dios, no hay muchos murciélagos, va. Ahí se puede buscar, no sé si lo enfoca la cámara, que es en las necesidades de los murciélagos. Ahí para adentro sigue la cueva. Vamos a explorar un cachito más. Solo que me tiene un poquito de paciencia, que voy a estar un cachito acá. Aquí la vamos explorando. Ahí sí, ya en más profundidad están todos los murciélagos. Solo aquí lo vamos a ir explorando por el motivo que no tenemos los implementos profesionales para explorar cuevas, ¿va? Ahí se puede notar que es bien enorme la cueva. Ahí están los murciélagos. Ahorita vamos a salir. Ya, güey. Ya vamos a salir. A ver. Aquí vamos saliendo. Pero lo que es complicado es la entrada, ¿va? Que es bien pequeño, ¿va? Ahí está. ¿Verdad? Solo que la entrada es bien angosta. Ahí está nuestro buen amigo Willow. Como pueden observar, dentro aquí la cueva es bien ancho. Es bien enorme la cueva. Se pueden notar que es puro mármol. Es una cueva de mármol. Ahí está el material, miren. Vamos a caminar un poco con cuidado porque está bien alto. Vamos a verlo. Bien alta la cueva. ¿Se ve ahí, güey? Sí. Observar, vamos adentro más allá porque hay mucho murciélago. Es bien enorme. Ahí está. Ya en estos precisos momentos nuestro amigo Luis se encuentra saliendo de la cueva. Acá es la cantera abandonada. ¿Qué sintieron al acceder a la cueva acá en la cantera abandonada? La verdad que es una aventura extraordinaria, lo que cuesta es un poco el ingreso, pero allá adentro sí es bastante grande, se siente bien calidad adentro, bien ancho. No es apto para personas claustrofóbicas porque no se lo recomiendo, ¿va? Para la entrada cuesta un cacho, pero todo bien, muy bonito. Y de esta manera es como nos vamos alejando ya de lo que es acá la cueva hueca, como se le conoce, en la cantera abandonada. Agradecerle acá a nuestro amigo Luis y a nuestro amigo Willow que nos acompañaron en la expedición el día de hoy acá en la cantera abandonada en la bella comunidad de Saltán. Esta cueva es más conocida como la cueva hueca y pues hoy la conocieron ustedes, tanto el acceso como por dentro, ya que nuestro amigo Luis, pues él fue el que compartió el video por lado dentro de la cueva. Agradecemos a cada uno de ustedes por visualizar el video. No olviden suscribirte al canal, dejar tu comentario, dejar tu like
y compartirlo con sus familiares. Nos despedimos de ustedes. Será hasta en una próxima oportunidad.